Buen día. Yo soy Mirta Gladys Díaz, directora titular de esta escuela, la número 481, inserta en la manzana 79 del barrio de Aperón. Una escuela con larga trayectoria. Tenemos una matrícula de 228 alumnos que funcionan en turno mañana y turno tarde. En esta etapa de cuarentena estamos trabajando desde el primer día con los docentes, en primera instancia con un cuadernillo que prepararon ellos, hasta que llegaron los cuadernillos de Nación y los cuadernos de Formosa. Con ellos, ellos planifican las clases semanalmente, envían por WhatsApp a los tutores y tenemos una respuesta muy buena que nos sorprendió y no pensábamos tener este acompañamiento de los padres. Tengo aproximadamente 200 papás que se comunican por WhatsApp, que es el medio más común acá, y los niños restantes trabajan con los cuadernillos de Nación y los de Formosa. Los papás traen la tarea acá a la escuela, yo les saco foto y envío a la maestra, porque son aquellos padres que no cuentan con el medio tecnológico. Aparte de las tareas curriculares, tenemos también las de áreas especiales, de educación física y plástica, con la misma modalidad. Y le agregamos una tarea, dos tareas semanales de recreo, que se llama recreo justamente porque son juegos de palabras, juegos de matemáticas, para que los chicos puedan también distenderse. Junto con la familia elaboramos la agenda de trabajo, es decir, la escuela, no, en este caso, en esta escuela, por ejemplo, no interviene en el tiempo que el papá va a realizar la tarea. Si la familia es la que acomoda su tiempo y realiza la tarea con sus niños. Aquellos padres que no entienden la tarea o no saben cómo hacerlo, vienen a la escuela, yo les explico, yo estoy acá de lunes a viernes, días hábiles y días feriados. No cortamos la actividad. Si trabajamos 25 de mayo, 9 de julio, como si fuese un día normal. Aparte de eso, brindamos el servicio de comedor. En este tiempo de pandemia es un servicio de modalidad vianda, con un menú variado. No sé si quieres que te cuente el menú. Es decir, los días lunes, por ejemplo, se hace guiso de arroz, guiso de fideo con pollo. El postre de hoy, por ejemplo, lunes, es dulce de batata con queso en un pan de hamburguesa. Los martes servimos polenta con un estofado de carne. Se hace gelatina. En realidad el postre va variando en función de lo que vamos viendo que le gusta a los chicos. Los miércoles hacemos albóndiga con arroz, se le da fruta, se le da pan. El jueves hacemos lenteja con arroz y generalmente suele coincidir con el postre de arroz con leche, con canela, y los viernes estofado de pollo con tallarín, y ahí el postre es variado, algunas veces suele ser yogur, algunas veces suele ser fruta. El día de San Cayetano, por ejemplo, una mamá nos donó pan de leche para todos los niños y nosotros preparamos un rico chocolate y compartimos que con los niños que venían a retirar los cuadernos, porque por grado se les va informando que se entregan los cuadernos, entonces vienen a retirarlos. Bueno, en este momento, por ejemplo, estamos con la refacción de la escuela. Se están arreglando todos los desagües, se están agregando piletitas para que ellos puedan tener para lavarse la mano, para poder así enfrentar el protocolo de COVID. Nos van a arreglar los salones de aquel sector, que nosotros le llamamos sector 2. Van a colocar ventiluces, ventanas, es decir, preparándonos para la vuelta a clases.
Con los docentes, por ejemplo, en esta semana tenemos una reunión donde vamos a programar de qué modo y atentos al protocolo establecido, programar más o menos cómo va a ser la vuelta a clase, porque ya la escuela no va a ser la misma de cuando nos fuimos nosotros. Uh-huh. Y bueno, yo, si me das la oportunidad, quisiera agradecer en primer lugar a la familia, porque realmente nos han sorprendido con su respuesta. Se han puesto la escuela al hombro y es como si la escuela estuviese funcionando nada más que en sus hogares y nosotros acá. Han trabajado los actos, por ejemplo, han hecho números artísticos en su casa, nos mandaron los videos, tenemos el registro de todo, todo está registrado acá en la computadora. Así que estamos sumamente agradecidos porque realmente fue una respuesta impactante para nosotros, porque generalmente uno dice, bueno, no van a poder, no nos van a acompañar, pero fue al revés, nos acompañaron. Lo mismo que los docentes. En principio los docentes empezaron a diseñar cuadernitos hasta que se animaron a realizar videos de clases. Impresionante el trabajo de los docentes. Docentes comprometidos, docentes que están ahí el día a día. Así que yo, como directora de la escuela, me siento sumamente, no sé cuál sería la palabra, agradecida, me siento feliz, porque realmente ustedes ven que nuestra escuela tiene muchas limitaciones, pero eso no se nota en el hacer educación. Así que sumamente contenta.